15 nuevos brotes de coronavirus en España desde el pasado viernes suman ya 201. A lo largo del fin de semana, las autoridades sanitarias han contabilizado 4.581 nuevos contagios. Los focos más preocupantes se encuentran en Aragón y Cataluña. Estos brotes vienen asociados básicamente a trabajos de recolección hortofrutícola temporeros y sobre todo a aquellos espacios donde se produce una relajación de las medidas de esas en las que hemos venido hasta el aburrimiento insistiendo que hay que respetar, ¿no? Uso de mascarilla, distancia interpersonal, lavado de manos, higiene en espacios públicos y privados, donde se relajan estas medidas es donde aparecen los brotes, ¿no? Son básicamente las fiestas o celebraciones de ámbito familiar extendido, ahí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones, y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo, los vinculados al ocio nocturno, también se han generado algunos brotes. El ministro de Sanidad ha vuelto a hacer un llamamiento a la cautela también en el ámbito familiar, subrayando que no hay que tener miedo al virus, pero tampoco perderle el respeto. La asignatura pendiente es el aumento de los rastreos para hacer el seguimiento de la enfermedad. España solo detecta una media de 3 contactos por cada caso positivo, según un informe del Instituto Carlos III. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.